total de 22 farmacias en Morelia fueron detectadas con diversas irregularidades que van desde la venta de medicamento caduco, no respetar las promociones exhibidas o, en su caso, no poner a la vista el precio, informaron los titulares de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor, Rafael García Tinajero Pérez e Ildefonso Mare Chapa, respectivamente. En conferencia de prensa, los titulares documentaron que se aseguraron e inmovilizaron un total de 221 productos que ponían en riesgo la salud de los habitantes y afectaban su economía. Por una parte, el delegado en Michoacán de la Profeco, Ildefonso Mare Chapa, indicó que de las 21 farmacias verificadas, 20 tuvieron irregularidades, de las cuales 11 fueron suspendidas y en 9 se encontraron los 115 productos que fueron inmovilizados. En Michoacán ya llevamos trabajando este programa. Estaremos también en el interior del estado, en otros puntos, donde estaremos revisando algunas farmacias y entraremos también al tema de salud con algunos hospitales y clínicas para verificar que todos estos establecimientos estén actuando apegado a derecho y sobre todo con las leyes de protección al consumidor. Por su parte, el comisionado estatal de protección contra riesgos sanitarios, Rafael García Tinajero Pérez, señaló que 2 farmacias fueron detectadas con la venta de 96 productos, principalmente antibióticos y analgésicos, por lo que actualmente se está analizando la sanción económica a aplicarles. En 2 de estas 91 farmacias existieron productos caducados, medicamentos caducados. ¿Qué hicimos? Asegurar los productos caducados, que fueron un total de 96. Estos productos caducados se aseguran para evitar su movilización, para evitar su comercialización y eventualmente el consumo. Es de mencionar que el operativo en conjunto inició la semana pasada en Morelia y se prevé que se realice en toda la geografía michoacana, toda vez que hay más de 3,000 farmacias registradas ante la COEPRIS.